Aquí estamos en la Minga Indígena Nacional de los pueblos indígenas en Colombia. Hoy pues estamos haciendo todo en todo el territorio nacional, realizando la Minga Indígena. En este momento tenemos 27 puntos en el país donde estamos presentes con la Minga Indígena Nacional. Aquí en el departamento del Tolima, aquí en Saldaña, estamos alrededor de unos 2.000 indígenas del pueblo Pijao, de las organizaciones del CRI, de la CI, la FICAL, la ARIT, e igualmente de agricultores de la región que nos van a acompañar y que vamos a estar en estos 15 días que es que vamos a estar realizando la minga en una posición indefinida hasta que logremos negociar con el gobierno nacional o que volvamos a hacer memoria de todos los 1.365 acuerdos que tenemos desde las mingas del 2013, 2014, 2015 que no se han cumplido. Uno de los objetivos es sentarnos con el gobierno nacional a hacer el acuerdo o el cumplimiento, a exigirle al presidente Santos como premio Nobel de Paz a que se le dé cumplimiento a los 1.300 acuerdos que tenemos los pueblos indígenas en el país, que realmente eso es lo que significa para nosotros la paz en nuestros territorios, que haya alimentación, que haya educación, territorio, salud, ambiente, que podamos tener la paz con nuestros ríos, con nuestro territorio. Eso es lo que estamos solicitando con esta minga a nivel nacional. Una de las principales propositivos de los objetivos de esta minga es sentarnos con el gobierno nacional. Hasta que no logremos una negociación, una mesa de diálogo, de concertación con el gobierno nacional, no vamos a parar. Y a cada momento más estamos sumando mayor personal para que hagamos efectivo el cumplimiento de los acuerdos. Se le cumpla la palabra que hemos empeñado con la Presidencia de la República y con todo el gobierno nacional para que se cumpla con estos acuerdos. Igualmente, a pesar que se firmó la paz, continuamos en nuestros territorios, siguen habiendo asesinatos, siguen habiendo amenazas, persecuciones a líderes sociales en diferentes partes del país, siguen habiendo panfletos de amenazas a las organizaciones indígenas, campesinas, afros y agricultores en la región. Por eso pensamos que este gobierno tiene la obligación de establecer una paz realmente, una paz verdadera y duradera en todos los territorios donde nosotros podamos ejercer la autonomía de nuestros pueblos indígenas. Que haya un compromiso, ¿no? Eso es importante. Estamos en la idea de que revisemos los acuerdos y que haya un compromiso que se cumplan antes de que el presidente pueda entregar este mandato, de que Santos pueda entregar el mandato, que realmente acordemos que se le dé cumplimiento a todos estos acuerdos que tenemos. ¿Le queda poco tiempo? Al presidente sí, ya le queda nomás un año y se va. Y sí, pues vemos de que está incumpliendo a mucha gente, pero esperamos que con la minga podamos que se cumplan muchos de ellos. Bueno.